Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Trabajo de parto. Voy a seguir con el tema de trabajo de parto. Ya hemos visto todo lo que corresponde a los mecanismos, a los diámetros de la pelvis, planos de Hodge. Pero por algún motivo no habíamos hablado acerca de los diámetros en el feto. Específicamente quiero hablarle el día de hoy de los diámetros de la cabeza fetal, fundamentales para que pueda existir mecanismos del trabajo de parto de manera adecuada y puedan ocurrir de manera fluida y tener un parto normal. Por eso es muy importante conocer cada uno de ellos antes de hablar directamente de los diámetros debemos conocer algunos reparos anatómicos importantes para poder identificarlos y así tenemos en primer lugar que existe la llamada sutura sagital que va desde la base de la nariz se extiende por los huesos frontales y va a seguir hacia atrás hacia inclusive el hueso occipital ok entonces todo esto se corresponde con la sutura esta sutura se va a dividir en dos partes. Vamos a tener una sutura llamada sutura bifrontal, que es la que va de la, base de la base de la nariz, y luego llega hasta una zona que confluye con la sutura frontal, que es esta que está acá, o la sutura coronal, y vamos, se va a producir una estructura cartilaginosa que es la llamada fontanela anterior, mayor o bregmática. La sutura sagital se sigue hacia atrás y vamos a tener en la parte posterior lo que es la sutura occipital que es esta que está acá y se continúa con la sutura bioccipital que es la misma sutura sagital o forma parte de la sutura sagital entonces la confluencia de la sutura bioccipital con la sutura occipital se va a producir la llamada fontanela posterior menor o lambdoidea por supuesto como podemos ver acá es una fontanela de menor tamaño. Y la fontanela anterior o bregmática es una fontanela de mayor tamaño. Por supuesto que nos sirven de punto de referencia. En el borde anterior de la fontanela posterior se forma un sobresaliente que le vamos a llamar sincipucio. Es este sobresaliente que está acá. Seguimos hacia atrás y vamos a tener un sobresaliente ya en el hueso occipital que lo vamos a denominar occipucio. Otras estructuras que se pueden ver es al finalizar ambas suturas frontales y ambas suturas occipitales vamos a tener los llamados asterium y terium que también son fontanelas que son de un menor tamaño y que tienen una importancia muchísimo menor a la hora de, de identificarlas como parte de los reparos anatómicos por eso nos vamos a centrar en la fontanela anterior fontanela posterior sincipucio occipucio, lo que es la nariz, la glabela, esta que está acá, la glabela, y por supuesto el mentón. Entonces, en líneas generales, en la cabeza fetal se describen tanto diámetros, lo que son diámetros transversos y diámetros anteroposteriores. Dentro de los diámetros transversos tenemos. Aquel diámetro que se forma en las partes más sobresalientes de ambos parietales, que es el diámetro biparietal, que mide 9,5 centímetros. Es este que está acá. Diámetro biparietal. Y vamos a tener también un diámetro que es más pequeño, que es en, entre ambos huesos temporales, que es el llamado diámetro bitemporal, que tiene una medida de 8,5 centímetros y es este que está acá. Entre ambos temporales. Esos son los diámetros de la cabeza fetal transversos. Los diámetros anteroposteriores son varios, y por supuesto, el que vamos a describir en primer lugar es el diámetro suboccipitobregmático, que es el diámetro eh, más importante en vista que es el que rige la presentación cefálica de vértice, que es la más frecuente. Entonces, tenemos que el occipucio, que es la parte más sobresaliente del occipital, es suboccipito, o sea que está por debajo del occipucio, suboccipito bregmático. Este es el diámetro suboccipito bregmático que mide 9,5 centímetros y forma una circunferencia llamada la circunferencia suboccipito bregmática que mide 32 centímetros. Entonces, diámetro suboccipito bregmático por debajo del occipucio hasta la fontanela anterior. Este es el diámetro. Y la circunferencia es esta que está acá. Por supuesto, es la más frecuente y es quien rige, diámetro que rige la presentación cefálica de vértice. También tenemos el diámetro submento, ya sería por debajo del mentón, submento bregmático, que este es el diámetro que rige la presentación de cara. Submento bregmático, que tiene una longitud de igual manera de... 9,5 centímetros, y también va a formar una circunferencia, que es la circunferencia bregmática que también mide 32 centímetros. Estas son las, vamos a decir, las que tienen menor tamaño en la cabeza, tanto el diámetro como la circunferencia. También tenemos otro diámetro, que es el diámetro occipito frontal, por supuesto, occipito a nivel de lo que es el occipucio, frontal a nivel de la glabela occipito frontal este es un diámetro que mide 12 centímetros también tenemos el diámetro suboccipito frontal es decir, por debajo de el occipucio hasta lo que es la glabela y este es un diámetro más pequeño que mide 10,5 centímetros también tenemos otro diámetro descrito que es el diámetro occipito mentoniano que mide 13,5 centímetros. Ese diámetro de la cabeza fetal es el diámetro más grande anteroposterior. Entonces, vean la cantidad de diámetro. También se describe el, eh, en algunas literaturas lo que son los diámetros que van desde el sincipucio. Y tenemos el diámetro sincipito subnasal, que es este que está acá, y el diámetro sincipito mentoniano. Sincípito subnasal, sincípito mentoniano. Son diámetros descritos en lo que es la cabeza fetal. Por supuesto que hay otros diámetros también que se describen como el diámetro biacromial, que es este que está acá, un diámetro eh, que dependiendo puede medir desde 9,5 centímetros en su posición anatómica normal y cuando ocurre el apelotonamiento para el inicio del trabajo de parto, de, en este caso de la parte del trabajo de parto en presentación pelviana, este diámetro se reduce. También tenemos el vitrocanterio, diámetro vitrocanterio, que son diámetros que tienen mayor importancia para describir el trabajo de parto en presentación pelviana. Pero hoy les quería hablar específicamente de los diámetros de la cabeza fetal, diámetros fundamentales que tengan una armonía con los diámetros de la pelvis. Para que pueda existir un trabajo de parto de manera fluida, de manera normal. Si estos diámetros tienen un mayor tamaño por algún motivo, por ejemplo, que existe una macrocefalia, aun cuando los diámetros de la pelvis sean normales, existirá una alta probabilidad de desproporción cefalopélvica. Que por supuesto, ah, haríamos el diagnóstico definitivo con la maniobra mensuradora de Pinar, que tenemos un video en nuestro canal al respecto el cual les invito a ver. Maniobra mensuradora de Pinar y Tacto Impresor de Müller. Por supuesto ya para hacer un diagnóstico definitivo de lo que es la desproporción cefalopel. Video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.